Guillermo Ochoa, portero, Club América. Bueno, creo que es, por supuesto que para el Club América es importante, ¿no? Es un torneo internacional. El Club América siempre está peleando por todos los títulos donde compite. Y bueno, fue uno de los objetivos, ¿no? Al jugar este torneo de CONCACAF, el llegar hasta la final, el pelear el campeonato. Y bueno, creo que el equipo ha logrado hacer un buen torneo y merecidamente estar en la final. Como todas las finales, son partidos intensos, cerrados, de pocos espacios. Entonces, va a ser un partido que bueno, no es sencillo, ¿no? Con un rival que tiene buenos jugadores, con un rival que juega bien, que está en su estadio. Entonces no va a ser un partido fácil, pero bueno, ninguna final lo es, ¿no? ¿Qué más admiro? Sí. No, bueno, es difícil hablarte de alguien especial en Monterrey, ¿no? No me gustaría hacerlo porque también tengo compañeros y amigos de la selección, entonces algunos se pueden sentir mal de que no lo mencione, pero bueno, con el que más he convivido y más llevo tiempo es Héctor Moreno, ¿no? Que ahora está con Monterrey. Y pues bueno, es bonito poder tenerlo enfrente en una final como rival también y bueno, que muchas veces estamos del mismo lado. Bueno, primero el deseo, ¿no? De querer ganar, la ilusión al máximo de querer ganar este torneo internacional, que aparte sabemos que nos da ese pase a un mundial de clubes. Muchos de mis compañeros no han podido ganar este título, es algo que les falta en su vitrina. Y pues tienen la ilusión de poder hacerlo el día de mañana, entonces estamos emocionados. Yo hace mucho tiempo que levanté este torneo, esta copa, y pues bueno, con muchas ganas de que ojalá que el día de mañana todo salga bien y lo podamos hacer para el Club América y de mi parte poder hacerlo nuevamente, ¿no? Que es un partido para disfrutar, son partidos bonitos que quedan marcados en la historia. Que hay que salir a divertirse en la cancha con responsabilidad, tratar de hacerlo lo mejor posible para tu afición, para tu equipo y que bueno, que si logras hacer todo eso muy bien, pues el resultado puede salir favorable. Bueno, creo que cuando eres a veces joven no te das muchas veces cuenta de las circunstancias del alrededor del torneo, ¿no? Muchas veces sientes que cuando estás tan chico que esto puede pasar muchas veces en tu carrera y no es así, ¿no? Te pasa el tiempo y te das cuenta que no es fácil el estar jugando finales, el llegar a finales, ya sea de torneo CONCACAF de clubes o CONCACAF de selecciones. Entonces me ha tocado vivir muchas finales de CONCACAF con el club, otras sí. con la selección. Y es un torneo bonito para jugar en las fases finales, ¿no? Entonces, creo que bueno, que tenemos que disfrutar el poder estar en estas fases, porque no siempre tienes la oportunidad, ¿no? El torneo pasado que se jugó en Orlando, nos quedamos cerca de poder estar en la final, ¿no? Tristemente no pudimos vencer a un equipo que es en semifinales de la MLS, sí. Y teníamos la ilusión de estar en la final contra Tigres. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades, estos momentos y tratar de sacar lo mejor de cada quien para beneficio del grupo. Que son torneos fugaces, son torneos rápidos, que son torneos que bueno, ahora la final es a un partido, ¿no? Que yo creo que a veces no es lo justo que debería ser, ¿no? Debe ser en una cancha neutral, sin nuestra afición, ¿no? Entonces creo que bueno, son esas cosas que tenemos en contra, que tenemos que superar, pero pues esos torneos son para jugarlos, ¿no? Para tratar de hacer las cosas bien y que bueno, que le queremos dar una alegría a nuestra afición, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, siempre existen los nervios, ¿no? Antes de un partido. Obviamente, conforme pasa el tiempo, los vas manejando de una mejor manera, los vas enfocando de mejor forma. Y bueno, por supuesto que con ganas, deseoso e ilusionado
de que comience el partido, ¿no? Así como mis compañeros, ¿no? Estamos listos y con ganas de que el árbitro pite el inicio del juego.